Bienvenidas, bienvenidos un día más a Churros and Dragons, vuestro canal favorito de rol. Esta noche vamos a jugar a Balada Triste de la Ciudad, Trueque Noir, ese juego publicado por el Refugio de Ray Hope y creado por el siempre admirado Pepe Pedraz. Volvemos a la órbita de Plutón, a esa ciudad Horizon que ha creado esta mesa maravillosa que me acompaña. Pero antes de presentarlo, vamos a hacer los recordatorios de rigor. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal, darle like si os ha gustado el vídeo, si no también, no hay mayor problema con esto, darle a la campanita para que os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y dejarnos un comentario poniendo lo que sea. Realmente cualquier comentario festivo, creativo, en definitiva y constructivo será bienvenido. Aparte de esto, recordaros como siempre que tenemos una cuenta de Patreon para que nos ayudéis a sufragar los costes del canal y demás, y para que os convirtáis en uno de nuestros mecenas y tengáis la posibilidad de participar en los sorteos exclusivos para mecenas y el contenido que periódicamente se va publicando con ayudas para las partidas o contenido que en general podréis encontrar seguro muy interesante. Hechas todas estas presentaciones, todas estas aclaraciones, vamos de nuevo a hablar y a presentar a la mesa del conjunto de maravillosas personas que de nuevo hoy me acompañan. Empecemos con el que podéis ver a mi derecha, con Manu. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Con ganas de volver a Horizon y seguir hurgando. A ver a dónde nos lleva hoy esta aventura. Con ganas. Muy bien, muy bien. Bien, bien. El caso avanza. Ya nos vamos acercando al final de este primer caso de la crónica más allá de la realidad. Pasamos a continuación al que podéis encontrar en la esquina inferior derecha. Tenemos a Juanjo. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Churros and Dragonceros. Muy bien. Pues muy bien, la verdad es que con muchas ganas. Aquí estamos todos. Así que adelante, necesitamos a Oliver Adams en nuestra ciudad. Igualmente, igualmente. Toda la capacidad mental y toda su capacidad de zen aquí al servicio de aquí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y el último, pero no por ello menos importante, tenemos con nosotros a José. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, a ver qué nos tiene preparado Horizon esta noche. A ver si averiguamos más pistas, a ver por dónde nos lleva la historia. Muy bien, muy muy interesante. Adelante, pues vamos a ello. Así que sin más dilación, pasamos a leer una vez más el manifiesto de la ciudad y con ello la escena quedará enteramente en vuestras manos. La ciudad es un lugar triste, lúgubre y decadente. Una lluvia, al menos espiritual, pero incesante, cala en vuestros trajes y en vuestros corazones, al tiempo que una perenne neblina parece querer ocultar el mal que se ha ido gestando durante años de corrupción. En la ciudad no existe la esperanza para las buenas personas. Todo te pide y nada te ofrece. Es como la droga. Todo el mundo sabe que es horrible, pero una vez dentro no puedes salir de ella sin ayuda. No os equivoquéis, nadie va a ayudaros de motu propio dentro de la ciudad. Llegasteis a la comisaría de este lugar hace algún tiempo con la idea de pasar unos meses, para luego marcharos todo lo lejos que vuestros pies os permitieran. Sin embargo, una serie de malas decisiones os dejaron atrapados en esta ciudad repleta de crímenes y oscuridad. Ahora ya formáis parte de ella, y solo podréis recuperar vuestro honor a través de la redención, si es que aún queda algo que recuperar. Y lo siguiente que podemos ver encima de vuestras cabezas es un letrero luminoso, estridente, que dice: día 2, mañana. La escena es vuestra.
¿Qué vais a hacer? ¿Os encontráis en la comisaría? ¿Os encontráis en algún sitio? ¿Veis que tengamos ya elementos para tomar un trago tranquilo? Ya que hemos consumido bastantes cigarros y Jake tiene un estado personal, está magullado, ¿no? Se podría me podríamos intentar, ¿no? No sé si algunos ya tenéis algo. Yo tengo más o menos mi idea de por dónde pueden ir los tiros. Pero claro, no sé si. Alguna hipótesis hay, está claro. Sí, ya parece que hay algunas piezas que encajan, ¿no? Que parece que los brujos son molestos para alguien, ¿no? Venga, pues. Vale. Venga. Va a ser un desayuno con churros, tranquilo. Sí. Está bien. Muy bien, pues decidme, ¿qué va a ser? ¿Una de churros, de papa, de rueda, de Plutón, de un Saturno? Que aquí todos los platos se llaman Saturno, ya lo sabéis. Contadme. Un Saturno de churros. ¿Dónde, cómo os encontramos? Con varios anillos, ¿no? Bueno, pues supongo que iremos al bar que esté más, al que solamos ir, ¿no? Que esté próximo a la comisaría, ¿no? A lo mejor nos hemos encontrado por allí y hemos dicho, mira, vamos a hacer un poco recopilación de toda la noche anterior, que como estuvimos separados y tal. Y lo hacemos, pues, tomando un merecido desayuno. Muy bien. ¿Cuál es vuestra hipótesis? ¿Qué está sucediendo en Horizon? ¿Tiene que ser una hipótesis común o puede ser cada uno la suya? Tiene que ser común. Vale. Hay un elemento muy heavy que es el tema de la sal, ¿no? Es decir, que están tratando a esos seres como si estuvieran endiablados o algo así, como si... eso, ¿no? Bueno, aunque es para evitar que entre, ¿no? O que entre o que salga, ¿no? Que salga. Parece que están señalando a los... o a los brujos o a alguien que considera que tienen algún tipo de poder o de algo que haga sentir amenazado a otras personas, y le han puesto la sal pues para que no utilicen ese poder o... Lo que está claro es que los han, son para alguien, son brujos, ¿vale? Exacto, sí. Y lo son porque hacen ese tipo de esas reuniones, ¿no? Esos aquelarres y tal, ¿no? Y que hay unos cazadores también, está claro, ¿no? Son amenazadores para alguien. Para cazadores de brujo o para no sabemos quién, ¿no? Sí, yo creo que son cazadores. Otra cosa es que esos cazadores vengan de... Lo que, también yo creo que más o menos está claro que si el hierofante está metido en todo esto y o ha metido un poco la nariz es porque está... A la orden no le interesa, ¿no? No quiere. Algo le molestará, algo le picará. Bueno, dijeron que el hierofante no le gusta esto, aquelarre y tal, no le hace mucha gracia. O sea, no sabemos si activamente está contra ellos, los ha violentado de alguna manera, pero está claro que mandó allí a uno de sus emisarios a la ciudad del crimen y nos intentó echar de allí. O sea que... ¿Hemos visto las fotos de la periodista? Si no se las ha pasado a Oliver, si al menos Oliver os ha hablado de ellas. ¿Y quién vemos en esa foto? Lo que salía era uno con una túnica, que aparecía esa túnica, es la que llevan los emisarios del hierofante. O sea, era un mandado del hierofante que fue allí a que le informara de algo, que tampoco sabemos. Pero claro, eso no significa que, vale. Que sea el culpable, pero... No significa que sean los perpetradores, significa que a lo mejor están ahí controlando porque tienen algún tipo de interés en el tema, ¿no? Pero que están detrás, parece que está clarísimo que están detrás. Está clarísimo. De manera. Además, no quieren que se hable del tema, no quieren que se investigue, no, están ocultando algo. ¿Vuestra hipótesis es que están implicados directamente o no? Yo diría que sí. ¿Qué implicación tiene? Mi opinión. No nos estaría persiguiendo, o sea, está claro, ¿no? Claro, implicados están... Pero que sean ellos... Claro, pero es lo que dice Oliver, o sea, a lo mejor no se han querido manchar las manos de sangre, pero la orden ha venido de quién ha venido.
que puede ser Hierofante o puede ser un secretario general de los que están por debajo del Hierofante. Pero yo creo que es la orden la que ha mandado. O están haciendo algún tipo de marcaje, ¿no? Con toda esta situación, están haciendo algún marcaje, algún seguimiento, ¿sabes? A lo mejor no necesariamente son la mano culpable detrás, ¿no? Sencillamente quieren estar al loro de todo esto. Puede ser. Yo con las pistas que tenemos ahora mismo, yo apostaría porque ellos tienen que ver, tienen mucho que ver. La hipótesis esta tiene que ser, tiene que responder a la misma pregunta. No necesariamente. Creo que lo que puede determinar si la hipótesis es la voy a dar por buena o no, es que decidáis si en vuestra hipótesis el Hierofante y la Orden tienen algo que ver o no. Directamente. Una manera directa. Sí. Tener que ver, Frank. ¿Qué quiere decir tener que ver? Pues lo que habéis dicho. Claro, lo que habéis dicho. ¿Vosotros creéis que el Hierofante o alguien de la Orden del Hierofante, un puesto alto, es quien, no directamente a través de la Orden, pero de alguna manera ha maquinado para que esto se produzca? ¿O bien creéis que están haciendo un marcaje porque al fin y al cabo son los que controlan el eje, controlan administrativamente y tienen que tener un poco controlado qué está pasando aquí porque, hombre, es algo ciertamente preocupante? Yo, por la reacción que tuvieron con Oliver, diría que tienen parte de culpabilidad. No creo que se quede en un marcaje. Porque un marcaje, si fuese un marcaje, les interesaría que hubiese investigadores a lo mejor investigando también el tema. Y en vez de amenazarnos, lo que pueden hacer es ganarnos como aliados. Oye, mira, tú que estás investigando, ven para acá. Venga, pues a mí me interesa que tú me cuentes. Vale, pero tú no digas nada. Lo que yo hubiese hecho si hubiese tenido el poder para hacerlo, ¿eh? Pero ellos no llegaron con ese plan. Ellos llegaron con el plan, te callas la boca o te meto dos tiros, ¿sabes? No metas tus narices en esto. Para mí es más amenazante que otra cosa. Eso se resolvería si pensarais en cuál es la relación de vuestra comisaría para con el eje, para con el Hierofante. Él confiaría en vosotros, no confiaría en vosotros, ellos confiarían en vosotros, intentarían ganaros, intentarían pensar que estorbáis, intentarían. No lo sé. Sí, pero hay que eliminar. Bueno, yo simplemente digo que necesito una respuesta. La podéis hacer. Más fácil llamar al jefe y decir, mira, esto usted los quitas de en medio, que no investiguen. Sí. Mi teoría es que el Hierofante y su culto tiene algo que ver, o sea, su interés no es que ellos tengan que ver directamente, porque sería como muy, muy obvio, tenga que ver algo directamente con lo que ha ocurrido, sino que si se averigua la verdad, les va a salpicar como responsables indirectos de estos actos. O sea, como que hay alguien que tiene que ver directamente con ellos, que ha sido el que ha hecho el crimen, y si se averigua, le va a salpicar a ellos. Y es lo que ellos no quieren. Es lo que yo he pensado. A mí me llega, fíjate, por intuición, algo parecido a lo que dice Jake también. Es como que esta gente están encubriendo, de alguna manera habilitando algo más grande que está sucediendo. Exacto. ¿Sabes? Sí. Pues entonces va más por los tiros de querer ocultar, ¿no? De querer. Sí, no, de obstaculizar el. Obstaculizar para que esto pueda seguir su curso, pero que no salga a la luz, básicamente, ¿no? Pero no porque ellos sean culpables directos del acto, sino que quieren cubrir algo para que no les salpique. Escuchad, que también podemos hacer una lucubración sobre quiénes son las víctimas, ¿no? Eso también vale, ¿no? Sí. Que a lo mejor solo tenemos más claro, ¿no? Que son los aquelarres, ¿no? Básicamente, los brujos de los aquelarres. Yo creo que sí. ¿Cómo lo veis? ¿Veis esa lucubración más segura que la otra? Hasta el momento sabemos que el Matt era, ¿verdad? Matt seguramente pertenecía a un aquelarre de esto. Sabemos que los aquelarres no le cambian al Hierofante, bueno, sabemos que
que hay alguien en la ciudad que quiere eliminar a este tipo de personas de Horizon. ¿Y vosotros creéis que los aquelarres realmente tienen poder? Y en el caso de que lo tengan, ¿creéis que verdaderamente son benéficos o son maléficos? Eso es lo que yo me estaba preguntando, que ¿qué es lo que ellos pueden causar en la ciudad? Porque hasta el momento parece gente que no, que corre desnuda por la hierba y cosas de esas. Me parece que eso sea la que le va a haber algo más profundo para... Y los considera una amenaza, ¿no? Está claro. O sea, mi personaje pensaría que o sea, que si van a por ellos no es porque ellos tengan poderes y tal, porque entiendo que mi personaje es un poco... reacio a creer en este tipo de cosas, sino simplemente por algún tipo de razón política, pues van contra ellos, pero no porque sus poderes o algo sean capaces de hacer daño a nadie. Yo creo que son benéficos, no son como estos que hacen pociones con laurel y le echan ahí bombo y cosas de esas para curarte la cistitis o algo de eso. Muy bien, pues en ese caso tengo que deciros que vuestra hipótesis es correcta. De manera que podéis eliminar un estado personal o recuperar 2 cigarrillos. Y el dado del crimen permanece en 1. Sí, cada uno. Cada uno. Tienes que elegir, o sea, no puedes quitarte un estado personal y 2 cigarrillos, pero... Vale, eso cada uno, ¿no? Pues entonces yo me quito el eso de magullado. Yo no tengo ningún estado, ¿no? No, creo que no. Creo que lo único que tenía estado es yo, que no he estado magullado. Recupero 2 cigarrillos, qué bien. Porque tengo compañeros que se dan cuenta de las cosas. Y Jake parece que descansar esta noche le ha sentado bien. Sí, ya él... El moratón que tiene aquí en el ojo ya veis que se ha curado y que tengo la misma pinta estrafalaria de siempre. Muy bien, pues muy con bien. Los dedos todavía grasientos de esos maravillosos churros plutonianos, ¿a dónde vais a encaminar vuestros pasos? A ver, tenemos, hago un poco de recopilación, ¿vale? Si tenéis cosas vosotros también comentamos. Yo tengo que hablar con Como, por supuesto, que creo que es una de las cosas principales. Tenemos también la posibilidad de ir a la biblioteca, ¿no? Y investigar a lo mejor algo sobre aquelarres, brujos, cazadores o lo que sea. La pista está del maldito I-40, ¿no? Que estaba relacionada con el psiquiátrico, ¿no? Con el psiquiátrico, sí, y con el Coliseo. ¿El Coliseo qué era? El bloque de viviendas de Little Vegas. Esto lo dijo la periodista, ¿no? Sí. Vale, pues esto también por aquí puede haber algo. Y luego ya también, si quisiéramos, también podríamos pasarnos por la parte central, no me acuerdo cómo se llama. El eje. Por el eje. Ir al santuario, por ejemplo. Eso. Y luego, también qué han hecho con los cuerpos. Hay otra cosa que no sé si habéis tenido en cuenta, quizá, pero como lo habéis comentado en la hipótesis, el eje no está vetado a vosotros. O sea, si queréis acercaros al templo o queréis acercaros a hablar con alguien del Hierofante, podéis hablar con ellos. ¿Vale? Queréis hablar con, mejor con lo que vendría a ser el párroco de la ciudad, ¿no? O lo que sea, no el Hierofante, que quizá está a otro nivel, ¿no? Pero sí al que trata habitualmente con los fieles. Eso podríais hacerlo, es decir, no toda la gente que está en la orden del Hierofante son zumbados, súper tal, no sé qué, no son todos ocones, ¿vale? Hay gente de todo, y ese es el culto mayoritario en Horizon, y hay gente que simplemente lo sigue, pues, y que, bueno, su relación con ellos es a nivel de fe, pero no tiene nada que ver con la estructura, con la jerarquía, ni recibe órdenes de, ni nada por el estilo. ¿Vale? Por ampliar un poco más el abanico. Quiero decir, una cosa que sí quiero que tengáis claro es que en Balada Triste de la Ciudad las cosas son cosas, no son etiquetas que hablan de cosas, ¿vale? Pensad que detrás de todo lo que hay puede haber mucha tridimensionalidad y mucho, mucho recorrido. Pues muy bien. Opciones, os dividís, vais juntos...
¿Cuál os gusta más? ¿Cuál creéis que puede ser más productiva? Hombre, hay un par de lugares que igual molaría que fuéramos todos juntos, que es ir a ver a Cosmos, porque esto parece como bastante troncal, ¿no? Y dudo si también ir a ver al tipo este loco. Es algo que valga la pena con los tres. ¿Sabemos dónde está el tipo, el loco este? ¿Sabemos que está en el psiquiátrico? No, lo que sabéis es que los vecinos del Coliseo fueron los que oyeron sus gritos. Vale. Pues no sé, si queréis... Y los gritos fueron por la noche, ¿eh? Los gritos fueron por la noche, también os digo. Os recuerdo que ahora estáis por la mañana. Venga, vamos a ver a Cosmos, ¿no? Estamos visitando Cosmos, ¿no? Venga. Venga, sí, porque creo que es algo, ¿no?, que está bastante claro, ¿no? Que tenemos que hablar con él y mejor que estemos todos. Venga. Muy bien, pues, Oliver. Venimos a ver a Cosmos. Oliver, dinos, ¿quién es Cosmos? ¿Dónde está? ¿Dónde puedes encontrarlo una mañana como esta? Mañana como esta me lo encuentro a primera hora, en el amanecer, pues al borde de un mini acantilado que hay en el mirador, y me lo encuentro allí pues tomando energía de la Pachamama, de la Madre Tierra, y meditando e interiorizando y ya, fundiéndose con su energía. Lo veis sentado en el suelo, un poco alejado del mirador, con los ojos cerrados, la frente alzada, el pelo largo y ligeramente rizado, oscuro, así lo imagino yo, y oye cómo vuestros pasos van apisonando la hierba hasta llegar a su alrededor, pero él no reacciona, sigue en la misma postura, controlando su respiración y acompasando el latido de su corazón, hasta que llega un momento, imagino, en el que alguno de vosotros rompe ese silencio. ¿Me equivoco? Yo les pido a mis compañeros, así les hago con un gesto como que sientan la energía, que sientan la quietud, que sientan la calma, que será la mejor manera de sacar provecho de esta situación. Sobre todo le hago un guiño a Jake, porque ya lo veo ahí que está el tío... No, Oliver, pero no vengo a buscar paz, quiero respuestas. Me asomo así y le miro así al tío, pongo la cara cerca de él y le miro así, pero no le digo nada, no le despierto. Y le pregunto, ¿estás seguro que está vivo? Buenos días, Oliver. Buenos días. Propicios días. ¿A quién me traes hoy en la mañana? Te traigo a dos de mis compañeros, a John y a Jake. Grandes compañeros de travesía, querido Cosmos. Veo que son personas muy apegadas a la realidad material. Percibo acero en tus venas, Johnny. Percibo nostalgia e imágenes en movimiento en la tuya, Jake. ¿Qué habéis venido a buscar a este lugar? Hemos venido a buscar expandir nuestro conocimiento, nuestra visión, nuestra conciencia sobre el tema que nos ocupa, querido Cosmo. ¿Estáis dispuestos a pagar el precio? Ya has visto que nuestro pequeño lugar de sosiego ha sido vulnerado, castigado por los pecados que una obra de la mano del hombre no puede cometer. Pero
Yo cuando habla de precio me miro a Jake y le pongo así una cara como de... ¿Qué nos van a cobrar? Yo enseño la cartera, hago así, para que veáis que no hay ni un duro. Y cuando ha dicho lo del metal, he soltado las canicas de la mano automáticamente. No voy a decir que haya escuchado algo. Y... Yo cuando he dicho lo de la nostalgia y la imagen en movimiento, pues le miro así con los ojos entrecerrados como diciendo, ¿pero quién es este tío? Decidme, ¿en qué puedo servir al giro de la rueda de vuestras vidas para continuar? ¿Qué necesitáis saber de mí? Venimos a buscar sabiduría. No sé, Johnny se pone un poco así también, no sé, quizás como queriendo aparentar algo que no es, ¿vale? En ese caso, siéntate junto a mí y respira. Vale, miro a mis compañeros así con un poco de, no sé, timidez y me siento. Algo como que me voy a sentar. No sé, si hay una silla, me siento en la silla. No, si no, pues me siento en el suelo. Suelo. Yo igual me siento al lado también. Me siento, me pongo como en postura de meditar. Yo copio la postura de Oliver. Yo les miro como diciendo, pero ¿qué hacen estos dos idiotas? Pero luego pienso un poco. Me siento bastante mal, con las patas así abiertas, en una manera nada espiritual, ¿vale? Pues nada, pasan el tiempo que permitáis que pase, él va a estar en silencio, respirando y... Yo si es por mí, le pregunto automáticamente, sí. Cosmos, ¿te puedo llamar así, Cosmos? Si así es como quieres reconocer mi realidad física y espiritual, puedes utilizar esa palabra. Sí, bueno, Cosmos, sí. ¿Has oído hablar de brujos, de aquelarres y de cazadores de brujos? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Y nos puedes contar un poco más, ¿eh?, sobre ellos, sobre sus costumbres, sobre quiénes son, lo que hacen. ¿Qué es la brujería? Aquel al que llaman Johnny. Pues no lo sé, no lo tengo muy claro. Solamente sé que brujo, se llaman brujo a personas que tienen algún don, pero tampoco tengo claro qué don es. Personas especiales, dicen. ¿Intentas recorrer un camino a través de la floresta a oscuras? ¿Con un ojo cerrado y otro a medio cerrar? Miro a Oliver y como intentando, no sé, como buscar una respuesta que no tengo en su mirada. Y devuelvo la mirada de nuevo a Cosmos y suelto un sí, bajito, no sé. Creo que sí. Bueno, por eso hemos venido, ¿no? Para abrir los ojos, ¿no? ¿Y tú, Jake? Con tu sabiduría seguro que abrimos los ojos. ¿Y tú, Jake? ¿También te mueve el mismo ansia de conocimiento? Sí, yo quiero resolver este caso. Somos policías, ¿sabes? Sí, lo sé. Pero no pensaba que... las preguntas no las iba a hacer usted a nosotros. La pregunta está siempre en tu interior, Jake, así como la respuesta. No soy yo quien las formula, es solo mi boca
la que les da forma a tus ojos. Yo nunca he conocido a ningún brujo. No sé ni lo que hacen, ni lo que piensan, ni... A mí todo este asunto me parece un completo sinsentido. Yo no entiendo de estas cosas. Quizás sí lo has conocido. Y mira, Oliver, quizás simplemente no lo sabes. Oliver, ¿realmente quieres involucrarte en esto hasta sus últimas consecuencias? ¿Es esto parte de tu camino? Sí, maestro, siento que es parte de mi camino. Pues entonces, que alguien haga una tirada de perseguir el crimen. Vale. ¿Algún trasfondo? ¿Detectar mentiras? Voy a considerar que si la tirada la haces tú, Oliver, a este tío lo conoces lo suficientemente bien como para que tu trasfondo de detectar mentiras funcione. Vale, ok. Pues me gasto un cigarrillo. Entonces. Te vas a... Explícame cómo lo haces. Pues... me siento a su lado. Empiezo a respirar, a compasar mi respiración con la suya. A entrar en su energía. A sentir cómo la suya entra en mí también. Y dejo que la pregunta surja. Y yo creo que me surgirá algo así como... Hay grandes fuerzas de miedo que se están desatando ahora mismo, maestro. No sé. Adelante. Me siento muy poco. Adelante, tira. Vamos allá. Vamos. Y 9. Muy bien. Veis cómo él inhala profundamente, levanta aún más la cabeza, estira su cuello, tanto hacia adelante como hacia detrás. Y os dice: las brujerías, la magia, aquello que va más allá de los límites de lo que el ser humano materialmente ha analizado hasta ahora, siempre se ha convertido en parte del terreno de lo desconocido. Y todos sabéis que lo desconocido a menudo provoca miedo. Y lo que tememos, intentamos destruirlo. Ha sido así, con el conocimiento más básico y con el más complejo, a lo largo de toda la historia de nuestra especie en este universo. Os diré que a veces el conocimiento se encuentra en los libros y a veces ese conocimiento está en las personas. Las actitudes extraordinarias no se encuentran en los libros y siempre se encuentran en las personas. Y son ellos, son ellas, las que pueden decidir si dedicarlo de forma constructiva o de forma destructiva. Ojo, no me compete a mí, ni a vosotros, ni a nadie decidir qué es bien o qué es mal. Pero sí creo, y creo firmemente,
que esas personas especiales, esas personas con aptitudes que son vistas como amenaza, no encaminan su voluntad hacia la destrucción. No encaminan su voluntad hacia lo que esta sociedad consideraría como el mal. Sin embargo, hay quien piensa que sí. Creo que esto ya lo sabéis. A menudo en el pasado se ha hablado de magia blanca o de magia negra. En un intento tradicional, arcaico, de asociar colores para que las mentes sencillas puedan identificar lo que está bien de lo que está mal. En este caso, yo veo luz, veo mucha luz en esa gente. Y esta es la que sería vuestra primera pista esta mañana. Se puede considerar que las actitudes extraordinarias pueden encauzarse hacia el bien o hacia el mal, lo que tradicionalmente se conoce como el bien y el mal. Y por lo que Cosmos sabe o por lo que Cosmos cree, está convencido de que esos rumores que conocía Oliver de que este tipo era Matt Rourke, que era un buen tipo, eso es extensivo a todos sus compañeros. Es decir, estos aquelarres como tal, en opinión de Cosmos, y parece un tío que tiene al menos algún conocimiento sobre ello, realmente son entidades benéficas, por así decirlo. Más allá de que creáis que realmente, a ver, tienen razón de ser o no. Wow. ¿Y quién se siente, quién se puede sentir tan amenazado, Cosmos, ante esta avalancha de luz? Los que no lo conocen, los que creen que ostentan algún poder, los que se sienten inseguros, los que sienten que la realidad les amenaza o que pueden amenazarla si no la controlan. A veces, el agresor puede ser el más desvalido o el que se cree más poderoso. ¿Yo puedo hacerle también otra pregunta? Por supuesto. Yo, Cosmos, en el caso que yo creo improbable de que esos brujos existan, ¿sabes si hay aquelarres no tan benéficos como estos en Horizon? Has dicho que unos pueden irse hacia el bien y otros... Dice, y otros hacia el mal. Yo no tengo conocimiento de que eso sea así. Y los que se puedan sentir amenazados e incluso puedan dar un paso más e intentar cazarlos, ¿no? Como estos cazadores que dicen que hay, que existen. ¿Sabes si trabajan en solitario o también o están organizados también? Hazme una tirada, Johnny. ¿El cigarro para qué era? Para darte un mazos. Pues me voy a tomar. ¿Quieres concentrarte? Si te concentras en un objeto, pues reducirás en uno. El valor del dado del crimen no se te aplicará. Porque era un menos uno, ¿no? Ahora sí. Menos uno más dos con cigarro. Y nada más que tengo, como no tengo habilidad, ¿no? Es solamente un. No tengo trasfondo. Sí. Un dado, ¿no?
Hostia, es que me la estoy jugando mucho ahí. Bueno, da igual, me la juego. ¿En qué te vas a concentrar? No. No, simplemente he hecho mano a una de estas pastillas de cafeína, ¿no? Que llevo y escuchando cómo estaba, escuchando la respuesta. A ver, y me lanzó. Una vez más, siendo este vuestro primer caso, consideradlo como algo excepcional que no sucederá en el futuro. Ten en cuenta que tenéis dos objetos, no quedan tantas pistas, lleváis más de la mitad de las pistas, ¿vale? Pero los objetos era para reducir, ¿no? Sí, para eliminar el valor del dado del crimen, para que no te afectara. Quiero decir que si se acaba el caso y no habéis usado vuestros objetos, no os van a dar puntos extra, ¿vale? Claro, lo que pasa es que aquí no sé cómo usarlos tampoco. O sea, en realidad... Tus canicas las coges, te concentras en ellas, te ayudan a relajarte. Canica, lo que pasa es que sí. Es algo atávico, ¿no? Es algo... Bueno, de hecho, bueno, no voy a utilizar las canicas. Voy a, no sé, quizás la voz de este hombre, el momento tranquilo y la forma de hablar que tiene pausada y relajante y tal, pues me ha hecho evocar un momento también esa imagen de esa foto, ¿no? Y porque también me produce a mí tranquilidad cada vez que la veo, ¿no? Entonces, pues lo he asociado mentalmente, ¿vale? Y estando mentalmente evocando esa imagen y reviviéndola, pues me he lanzado con la pregunta esta que le he hecho. Venga, vamos a utilizarlo. Entonces, pero de todas formas, aún así también utilizo la pastilla, ¿vale? Perfecto. Sería un más dos a lo que yo saque. Más dos a lo que tú saques, sí. Vale, y esto, espérate, ¿cómo lo apuntamos? Aquí voy a apuntarme los dados de personaje. Me quedarían cuatro cigarros. Y marco la foto, ¿no? Como que ya la he usado. Venga. Y ahora lanzo un dado de 10. Vámonos. Pues un 8. ¿8 más 2 o 6 más 2? No, 6 más 2. 6 más 2, 8. Bien, sí, bien. Muy bien, pues tendremos un trueque, a menos que quieras... Trueque, pero consigo la pista. Sí, sí. Muy bien, pues a tu pregunta, de repente gira la cabeza en tu dirección, abre un poco los ojos y dice: qué paradójico, ¿verdad? Aquel que se siente amenazado se defiende amenazando. Aquel que siente la presión sobre él intenta sacudírsela, volcándola sobre los demás. Sí, tienes razón. Algunos de estos aquelarres llevan tiempo siendo amenazados. Sí, tienes razón. Habéis usado la palabra correcta. Esa persona, porque creo que es una sola persona, se autodenomina a sí mismo el cazador. A menudo son mentes simples, frágiles, que buscan su seguridad en cosas más allá de sus propias manos o de su conexión con el universo. Me consta. Y ves que un punto ahí casi como que se arrepiente de haber dicho eso. Me consta que esas amenazas incluían textos, fragmentos de textos, que seguramente esa persona consideran como sagrados, pero mal redactados, mal contextualizados, mal interpretados. Y por eso, es por eso que su camino no conduce hacia el equilibrio, sino a todo lo contrario. Y esa es vuestra pista. Algunos aquelarres llevan tiempo siendo amenazados. Esas amenazas ya van firmadas por el cazador y tienen pasajes bíblicos mal interpretados.
al principio estos individuos excepcionales, acostumbrados a ser tachados de excepcionales, acostumbrados a ser de alguna manera atacados o apartados por la sociedad, por los que no lo entienden, aceptaron estas amenazas como algo normal. Después de lo sucedido, entenderéis que la preocupación se haga más grande en ellos. Alguien está pasando de las amenazas a los hechos. Y eso es una diferencia que se siente en la propia vibración del universo. Y seguro que ha aumentado la ruptura dentro de ese espíritu. ¿Crees que este cazador está loco? Creo que muchos podrían considerarlo así. Si te digo maldito y 40, ¿te suena algo? No, esas palabras no tienen sentido para mí. No tienen ningún sentido. En ningún contexto, prácticamente. Juni, vamos a enseñarle el símbolo que encontramos. Cierto. Saco el papel dibujito que le hice a Oliver y se lo muestro. Esto lo encontramos bajo una hoguera que hicieron, entendemos que no sé si fue la Aquelarre en sí o lo hizo el cazador, ¿vale? Pero bajo una hoguera con los restos de algunos cuerpos hicieron este símbolo. Mira el símbolo, ves que sus ojos se cierran, crispados por el dolor, y ves cómo sus ojos se proyectan por encima de tu hombro izquierdo. Oliver sabe que en esa dirección está el templete, ¿vale? Que fue quemado. Así que necesitaréis una tirada con éxito de perseguir el crimen para que se decida a daros la última información que puede daros. Vale, ¿lo podemos hacer los que ya lo hemos hecho o tiene que ser Jake? Habla, puede ser quien quiera. Vale. Es que nos queda claro porque en la hojita esta uh-huh. dice siempre otro de los... El resto del grupo puede buscar más pistas. El resto del grupo puede buscar más pistas. Y no sé si se refiere a que ya no puede buscar más. No, todo el grupo en realidad. Todo, ¿no? Vale. Pues no sé. Pues Oliver, si quieres, o Jake, o... Repartiros la carga, quien está más. Yo estoy bastante limpio, si queréis. Vale. Yo tengo todavía un trueque ahí que hacer, ¿eh? O sea que... Sí, es verdad. ¿Queréis que lo hagamos primero? Antes de ver... Hacerlo, no venga. Parece que afecte de alguna forma. Venga. Sí. Vamos a hacer un trueque. ¿Qué trueque vamos a hacer? Te ofrezco descuido, alguien te va a reconocer, Johnny. Llevas tiempo allí, has ido a hablar con ese tío, no es algo que te vaya mucho, y alguien te va a ver y va a pensar que está sacando los pies del tiesto, que ese no es tu camino, y se va a inquietar y va a pensar que estáis moviéndoos por círculos que van a hacer que se acorte el tiempo de investigación. Quizá ese alguien avise al hierofante y os metan más presión o decidan interferir o a la autoridad portuaria. Y la otra opción es pagar el precio, que será... tu cara me suena. Alguien te ha reconocido y va a pensar en tu pilar de estabilidad, en la mamá, quizás, y le va a dejar un recado para ti.
Venga, tu cara me suena. ¿Sí? Sí. Creo que puede ser lógico también. Muy bien. Pues márcate un punto de tensión. La última partida también tuve que pagar, bueno, pagué el precio por algo, ¿no? Sí, sí, pero no fue esto. No recuerdo, pero no fue. No tensionaste ninguno de tus pilares. No eran los pilares. Pues adquiriste un estado con la ciudad o no. Ni tampoco fue un sacrificio, no creo que no pagaste el precio, creo que fue la ciudad se revuelve al final. Ah, pues es indeseable, ¿no? No. No sé. Bueno, en cualquier caso. Vale. Sé que propagasteis el crimen y que tuvisteis un descuido. Entonces no recuerdo si fue uno de esos dos. Vale. Muy bien, pues Oliver, ha llegado tu momento. ¿Y puedo usar cigarrillo? Sí. ¿Y trasfondo? ¿Me vale algo? ¿Tiene algo que ver con correr esto? No. No, sería detectar mentiras. Ah, mentiras. Con Cosmos no crees que te vaya a mentir, pero sí afinarás el nivel de profundidad en su verdad. Un 10. Perfecto. Pero un 2 y después un 10. Qué bien me va a mí lo de tener los trasfondos, poder repetir, ¿eh? Sí. Muy bien, pues nada. De hecho, márcate un tú ya tenías un punto de reconocimiento, ¿no? Claro, es que ante Cosmos y ante tus compañeros no. Vale, te voy a dar un beneficio extra. Muteate, por favor. Vale, él estaba mirando el templete, pero finalmente atrae su atención. Fija sus ojos en ti. Y ves en su expresión que está decidido a que si ese es tu camino, como le has dicho, y que realmente quieres vincularte con esto, y que aceptas pagar el precio plenamente, pues él no será un obstáculo en él. Entonces, ve ese símbolo, te lo da y te dice: sí, lo reconozco. Es un símbolo de protección para proteger esta tierra y este anillo. Pero no solo al anillo, no solo a la tierra, sino a aquello que lo ata. También protege a lo que llaman anillo beta, anillo gamma, anillo alfa. Esto es un ritual para proteger la integridad de todo Horizon. Y como os decía, no me cabe duda de que solo gente muy especial y gente capaz de sacrificarse a sí mismo por los demás haría algo así. Desde luego no alguien que merezca acabar con su cabeza clavada en una estaca. ¿Y de quién protege este símbolo? De nadie en concreto. Es una protección general contra las fuerzas que intentan romper el equilibrio natural, que universal, que debería haber en una estructura como esta, con tantas almas orbitando en torno a un mismo centro. ¿Y eso puede tener algo que ver con la sal? Y miro también a mis compañeros cuando hago esa pregunta. Te mira y te dice: para las mentes simples, sí. Y solo hay, esto es información, no es una pista, ¿vale? Pero es una información que os conduce a.
Y solo hay dos motivos por los que a mí se me ocurriría que una mente esté tan frágil y tan rota como para recurrir a algo como la sal. O bien es un fanático religioso, o bien es un desequilibrado y debería estar en tratamiento. O ambas cosas. Y Oliver, tú ves como con los dedos dibuja en el aire, cuando dice esto, como unas siluetas, ¿no? Es algo a lo que soléis hacer para expresaros con lenguaje corporal, ¿vale? Con lenguaje no verbal. Y tú sabes identificar que cuando dice fanático religioso, está dibujando la silueta de un templo, ¿vale? Y cuando dice alguien que debería recibir tratamiento psicológico, está dibujando el de un hospital o un sitio donde se cuide a la gente de la mente. Pero os repito, aunque vuestro camino se pierda tanto de la senda del equilibrio como para considerar mínimamente aceptable alguno de estos caminos, nunca. Huid siempre de ello. Ninguna de estas actitudes van a llevaros a sanar por dentro. Ninguna de estas actitudes van a construir nada para nadie. ¿Podéis estar de acuerdo o no con lo que estos aquelarres hacen? ¿Podéis estar de acuerdo o no con lo que hace el hierofante? ¿O con lo que hace la autoestopista? ¿O con lo que hace la autoridad portuaria? Incluso podéis estar en acuerdo o en desacuerdo con lo que hace la mesa de los clanes. Pero no dejéis nunca que esa sensación, esa emoción, ese razonamiento, esa reflexión os perturbe tanto como para romperos por dentro, porque en ese momento perderéis vuestra humanidad. Hasta el niño más pequeño, hasta el alma más pura, puede perderse por la presión de una fantasía que no es real. Puede acabar viendo cómo su alma, su vida y todo su camino por este universo se pierde, se retuerce, se destruye y causa dolor a su alrededor. Hay alguien muy perdido ahora mismo, que está corroído por el miedo. Así lo veo yo. Y lo conoces directamente, maestro. Esta persona. No. Solo sientes esa presencia. Sí. Ojalá pudiera conocerlo. Entonces podría ayudarle. Bueno, aquí parece que hemos hecho nuestra labor, ¿no? ¿Cómo lo veis, chicos? Yo creo que nos ha quedado, ¿no? Bastante. Aquí no hay mucho más que... Realmente, aquelarre bueno, al principio, ¿no? Aquelarre amenazado y cazador malo. Cazador muy malo. Cazador
Son quizás fuera. Cuando se habla de Biblia, ¿hablamos de la Biblia cristiana o es una Biblia diferente? Vosotros sabéis que el hierofante utiliza fragmentos de la Biblia cristiana, pero también fragmentos del Corán, fragmentos de un montón de cosas. ¿No? Sí, sí, es una relación que ha evolucionado, cogiendo preceptos de muchas de las religiones clásicas de la antigua tierra y otros nuevos. Realmente tampoco yo ni Jake están tan versados en esto como para... Sí, yo solamente le quiero preguntar a Cosmos, porque al principio ha hablado de sabiduría que estaba dentro de libros. Sí, luego ha hablado de personas también, ¿no? Sobre eso ya nos ha hablado, pero igual nos puede remitir algún libro de la biblioteca, pues en algún momento nos separamos. Porque es interesante eso. Meditaré tu petición y te haré saber la respuesta. De acuerdo. Muchas gracias. Vale, chicos. ¿Qué vamos tirando? José, ¿estás muteado? Sí. Me levanto y nada. Y le digo al tal Cosmo que gracias por su información y nada, vosotros os miro y digo, creo que nos enfrentamos o a un fanático o a un loco o ambas cosas. Sí, eso nos lleva a la pista, ¿no? Del loco ese que se puso a pegar voces y gritos, ¿no? Pienso, digo, ¿dónde están los locos en el psiquiátrico? ¿Y dónde están los fanáticos en esta ciudad? En el templo, ¿no? Es el templo, el velo. Molaría ir al tipo que grita que es por la noche. Pues igual molaría ir por la noche, ¿no? A ver a este tipo. Claro, eso es lo que yo pensaba. Deberíamos de ir a... Tampoco sabemos a qué hora se escucharon esos gritos ni nada, ¿no? De madrugada. De madrugada, pero no... Vale, pues... A mí me apetece hacer ahí un... Tampoco sabéis si se escucharon anoche, que fue cuando se cometieron los asesinatos, ¿eh? Pero bueno, que se han estado escuchando durante varias noches seguidas, ¿no? Sí. Pues nada, a mí me apetece hacer ahí una de esas de guardia ahí en nuestro coche, a ver si aparece el loco. Pero... ¿Vais a regalar la tarde entonces o...? No, si podemos hacer algo en la tarde, eso lo dejamos ya para la noche. Muy bien, pues vosotros decidís. ¿Psiquiátrico, templo, algún otro sitio? Oliver está muteado. Que te veo mover los labios. Estoy pensando si no sería interesante ir a la morgue para ver qué ha pasado con los cadáveres. Pues vosotros decidís, sois tres, podéis dividiros. Yo creo que puede ser interesante también ir al velo, ¿no? También. Si es tan fanático, es probable que... Que haga acto de presencia por el velo, ¿no? De vez en cuando. ¿Quién? Este loco, ¿no? El fanático, el cazador, ¿no? Como... Pues sí, por ahí podemos pillar algo de información igual, ¿no? Interrogar algo... Tampoco lo vamos a conocer, ¿no? Se aparece por ahí, o sea... No, sería más bien hablar a lo mejor con el... No sé, con el cura o con... ¿Cómo se llame la persona que lleve el...? ¿Sacerdote? Que José, estás mute. Sacerdote.
algún diácono, alguien que haya por allí. Sacerdote o alguien. Claro, tú nos has dicho que hay alguno, digamos, como el asunto de cura, que no son unos si esos maníos como el grandote este, o sea, sí, que se puede hablar con ellos, pues quizá ellos conozcan a alguien que se ha salido del... Es que yo estoy convencido de que puede ser alguien que perteneció a este culto y que ya no pertenece a él. O ir al psiquiátrico, a lo mejor el psiquiátrico también ya le suena. También. Sí, serían los dos lugares, ¿no? Quizá lo que ha dicho Cosmos ahora era una pista en ese sentido, ¿no? ¿Un fanático o un loco? Yo os puedo decir, que hay tres lugares, como bien habéis dicho, más o menos: el velo, el psiquiátrico y la morgue. Dos de ellos tienen pistas y uno tiene información. Pues entonces lo podemos dividir, ¿no? Y cada uno a un sitio diferente. No tiene mucho sentido bien. Que vayamos todos ahí en comandita al mismo sitio, no sé cómo lo veis. Sí, sí. Bien, parece bien, sí, sí. Que cada uno. Venga, aprovechamos y ya por la noche vamos al otro lado. Venga. Venga. ¿Por quién me va? Venga, ¿quién se pide el velo? ¿Quién se pide la morgue y quién se pide el psiquiátrico? Yo me pido el psiquiátrico. Bien, ¿qué hay que al psiquiátrico? Morgue. Oliver a la morgue. Venga. Y Johnny al templo. Perfecto. Pues podemos ver por encima de nuestras cabezas ese letrero luminoso ahora ya... plenamente iluminado por los rayos del lejano sol, que dice día 2, tarde. Y lo vamos a dejar hoy aquí. Vamos a hacer una sesión corta, como os he prometido. Y deciros que... Bueno, podemos hacer lo que has comentado antes, ¿no? Sí, sí, quiero que lo hagamos, pero solo deciros. Quizás cuando acabe la tarde, si sois afortunados y hacéis las preguntas correctas, podáis ir planteando ya una detención. Pero dependerá de vosotros. Y ahora, como os he dicho, voy a apagar la musiquita. Vamos a poner una musiquita más acorde con lo que a mí me gusta, que es la música de inicio. Y si os parece bien, vamos a hacer una dinámica que se llama Deseos y Estrellas. Es algo que, bueno, para quien no lo haya escuchado nunca y esté viendo esta partida, se trata de que, bueno, pues toda la mesa pongamos en común qué es lo que nos ha parecido una estrella de la sesión que hemos jugado, o de las sesiones anteriores, en este caso, como es la primera vez que lo hacemos, y que nos... ¿Cuál sería nuestro deseo? ¿Qué nos gustaría ver más o ver que no se ha visto en esta sesión o en las anteriores? Así que, ¿quién va primero? ¿Quién se decide? ¿Lo tenéis más o menos claro? Manuel, ¿quieres empezar tú? Venga. Adelante. A ver. Deseos y estrellas. Hay quien en el canal de Iberican Gamer también les gusta decir desde aquí un saludo a otro canal amigo, la gente maravillosa. También les gusta repartir meteoritos de cuando en cuando, que si algo no les ha gustado decirlo, pero bueno, esto ya, en fin, a cada cual, si os apetece, y si no, pues nada, tampoco. Aquí ya he dicho antes que comentarios creativos y festivos todos, así que venga, un deseo y una estrella. Quizás no de esta sesión, ya te digo, quizás de lo que llevamos, sí, de caso, sí, sí. También. A mí yo le pondría la estrella a la escena que jugamos en la última sesión con esta mujer, con... ¿Yanshi? Yanshi. Madame Yanshi. Yaishi. Creo que de... Aunque la de hoy también me ha gustado, pero la del otro día, no sé, me resulta, no era menos esperable. La de hoy era un poco más esperable porque sabemos cómo era Cosmos también y
pero la del otro día me sorprendió y me gustó. Me gustó imaginarme en esa situación. Esa estuvo bien. ¿Visualizaste el sitio? ¿Visualizaste a la señora? Guay. ¿Y deseos? Pondría ahí. Deseo algo que me gustaría jugar o vivir en la partida, ¿no? O lo que fuera, o algo así, ¿no? Que quizás no lo hayas vivido, o algo que te gustaría vivir más. Te recuerdo que te toca que te toquen a la mamá. Que eso es algo que no lo has vivido y lo vas a vivir. Sí. A ver, yo creo que se está desarrollando todo conforme los tiempos se van marcando bien, ¿verdad? Uh-huh. Te puedo decir, por ejemplo, ¿no? Más acción. Habéis tenido un par de escenas de acción, tú no has tenido escenas de acción. Y creo que ahora es cuando vamos a llegar un poco a ese desenlace, donde a lo mejor si hay algo de acción también puede verse ahí. Yo no he hecho, no sé, comentad vosotros y si se me ocurre algo lo comento, pero en principio no he hecho falta nada. Sí, creo que hasta ahora se va todo desarrollando bien, según lo esperado. Fantástico. José, ¿qué nos dices? Mira, a mí la destreza, a mí me gustó el principio cuando empezamos la aventura, digamos, porque como yo tampoco sabía muy bien cómo iba a transcurrir, y me gustó la erupción del loco en el este, un tío ahí como una especie como de Terminator, que no me lo esperaba, la verdad, un tío ahí que no... Y como deseo, lo que sí me gustaría es explorar más zona de la ciudad. Y echo un poco de menos la ambientación, de cierta forma, futurista, ¿no? De ciencia ficción de la ciudad, que no la termino de ver todavía bien reflejada. Vale. Pero por lo demás, yo me lo estoy pasando muy bien y me está gustando. Porque todavía no tengo claro, como que parece todo como que sí, que pueden ser esto, pero yo sigo como esperando ese giro final y no lo termino de tener claro. Y eso me gusta. Hay cabos que todavía tenéis que atar. Exactamente, está claro. Sí. Está ese número 40. Está, claro, eso es 40. Un loco o un fanático. Yo ahora mismo no sé cuál de los dos puede ser. Si hubiera sido 42, pues igual lo podría haber ido a buscar a la biblioteca Filicadí, claro. Muy bien. Dime, Juanjo, ¿qué tal? Una estrella, un deseo. Bien, pues el deseo va a que pase algo ya paranormal, friki, mágico, algo así, ¿sabes? O sea, venga, va. Queremos ya cañita. La estrella. Me encanta la atmósfera. Es que me chifla. O sea, que tenga un entorno cósmico, es decir, un gran lejano, me chifla, pero que eso conviva con teologías, que parece una cosa como más arcaica, ¿no? O sea, ese tipo de dicotomías, no, me gusta muchísimo. Me excita mucho la imaginación. Yo pondría otra estrella, que es el momento en el que creamos la ciudad. No sé si habéis visto la sesión, pero si la veis, sí, no, es alucinante. O sea, no, es un ejercicio de creatividad. Sí. La mecánica del juego, la verdad, es que favorece mucho a... Pero fue una locura, ¿eh? Eso de irnos a Plutón, Estaba escuchando y estaba diciendo, ostras, que... Qué imaginativo todo, no sé. Tan creativa, ¿no? Sí, sí, o sea. ¿Y vais notando cómo la ciudad crece? Como ahora lo que antes el fumadero de opio, por ejemplo, que era solo un nombre, lo que antes era el pontón, que era solo un nombre, lo que antes eran las granjas, que antes era solo un nombre, ahora tiene gente viviendo ahí, gente trabajando ahí. ¿Cómo crece también nuestra red de contactos? Eso también está muy chulo. Muy bien. Y esa sensación como de agobio, de cuenta atrás, ¿no? De que estás como acorralado, de que vas acumulando estados de cosas chungas, y aquí os lo solucionas rápido con la ciudad de comer. Sí. Pues yo, si tuviera que poner una estrella, a mí me... Es difícil porque hay muchas cosas que me gustan. Pero reconozco que, volviendo a verme los vídeos, me gustó por la diferencia, por las posibilidades y por precisamente eso que ha comentado, creo que José, que era reflejar un poco más
qué pasaba fuera de la, en otros sitios de la ciudad. Me ha gustado especialmente, quizá porque lo viví con más tensión o estaba muy preocupado con otras cosas y no lo disfruté tanto, no lo saboreé tanto, la escena que tuvo Jake con Rachel en el laboratorio. Y sí, luego sí he podido ver ese recorrer, esos pasillos acristalados con esos guardias de seguridad, luego salir. Me imaginaba la cámara con el puntito rojo allí, como grabándolo salir, y las posibilidades que eso da para luego. Quizá a lo mejor no para este caso, sino para casos futuros. No sé, sí, sí me dieron ganas de hacer eso que ha dicho Jake, que ha dicho José, de explorar más la ciudad. Bien, bien, lo que sucede es que, bueno, para eso hay más casos. Esto no se acaba aquí, por claro, supuesto. Claro, claro, es el tema. La ciudad tiene muchas posibilidades. Uh-huh. Contra más casos vayamos haciendo, más va creciendo todo, vaya. Y deseo, pues, no sé, desearía algo que voy a hacer, ¿no? Que es ver luego esta partida como espectador y disfrutar de vuestras reacciones, de los escenarios, de cómo se va desarrollando la trama. Porque reconozco que en vivo es difícil. Es difícil coger esos detalles. Pero bueno, eso no es algo que se... Es decir, es deseable, pero no es algo que se pueda hacer. Me ha gustado cómo se han dado las circunstancias para que hubiera escenas de acción. Y eso es algo que sí me parece... algo, no sé, a mí personalmente se me hace un poco complicado o un poco más complicado que otras cosas en este juego en concreto, porque hay mucha investigación, pero cómo meter una escena de acción, ¿no? Cómo meter ese riesgo físico, esas tiradas de riesgo, a mí es algo que en principio es como se tiene que dar una situación de conflicto para que haya algo físico, para que tal, y sin embargo ha pasado y eso me ha gustado, y por supuesto en el futuro pasará más. Y lo veremos. Pero bueno, pues nada. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí, a quien nos esté viendo. Y quién sabe, quizá en la próxima sesión tengamos un desenlace para el Aquelarre. Muy buenas noches, tardes, mañanas, lo que sea, lo que estéis viendo. Muy buenas noches a mi mesa. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Chao, chao. Chao. A ti. Hasta la próxima.